A ver. Distancia de la Tierra al Sol. Tío, no escribas tanto. Los astrónomos dijeron que yo no me voy a tirar toda mi vida escribiendo cero, porque todo es súper grande en el universo, todo muy grande, todo muy lejos, un montón de cero. Y luego los biólogos dicen, vamos a medir esta bacteria. Otro. Pero tío, ¿qué te va a tirar toda la vida escribiendo cero? Entonces quedaron y dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. En vez de escribir tanto cero, yo voy a poner 3 por 10 elevado a ver, 1, 2, 3, 4, 12. Dijeron los astrónomos, así escribimos menos. Y dijeron los biólogos, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, son unos copiones, no valen para nada los biólogos. 5,4 por 10 elevado a. A ver, he corrido la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7. A partir de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces dijeron, vamos a escribirlo así. ¿Y qué regla seguimos? Regla. Solo queda un número. Mejor que un número, una cifra. Distinta de cero. A la izquierda de la coma. Bueno, realmente lo que inventamos esto fuimos los informáticos, pero bueno. Porque es mucho más fácil guardar en un ordenador un 3 y un 12. Solo tienes que guardar tres números que guardar todo esto. Aquí tienes que ocupar un montón de memoria. Aquí tienes que ocupar 13 posiciones de memoria. Aquí solo tienes que ocupar 3. Entonces es mucho más práctico para guardar números. Solo quede una cifra distinta de 0 a la izquierda de la coma. ¿Vale? Yo podía haber puesto aquí, si me hubiera dado la gana, 54 por 10 elevado a menos 8. Pero esto ya no está en notación científica. ¿Vale? Para que esté en notación científica tiene que haber una sola cifra a la izquierda de la coma. Y aquí podría haber puesto, si me hubiera dado la gana, 30 por 10 elevado a 11. Pero no está en notación científica. Es el mismo número, vale lo mismo, pero no está en notación científica. Si tuviera que pasar a notación científica este número, lo que hago es poner el número con la coma justo después de la primera cifra distinta de 0. 5,4. Y luego contar. Si corro la coma hacia la izquierda, en positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tengo que pasar este número en notación científica, lo mismo. Pero si corro la coma hacia la derecha, lo pongo en negativo. ¿Vale? Vale. Y ahora hago algunas operaciones para que vea que...